Acaba sacando Cerri en el fondo. Está devolviendo la pelota. El equipo cerrense la roba Wander. Atención. Se venía Andrade marcándose. Caía Andrade sin infracción, dice el árbitro. Recupera Wander otra vez. Centro al área. Está. Salió mal el arquero. Está. ¡Gol! El rosarino. ¡Gol! De Wander. Para mí apareció el rosarino. Ramiro Costa vino al centro de la izquierda. Hace rato que le venimos diciendo que el viento influye, que tiene incidencia la pelota desde el costado izquierdo. Creo que impulsada por el viento, difícil de calcular para el arquero, quedó a mitad de camino y se la llevó por delante literalmente a Ramiro Costa para que la pelota entre en el medio del arco y poner el primer gol del partido a los 32 minutos. Pasa a ganar la visita en partido clave en zona de copas internacionales. Ahora Wander regana a Cerro por 1-0 el argentino Ramiro Costa. Ya hacía rato que no llegaba el equipo de Wander ya al área del equipo local. El centro de Rolón, entre el viento, también la mala salida de Araujo, tal cual, ¿no? La pelota le pega a Costa, que aparecía por atrás del guardameta. No es él quien define, no es él quien le pega a la pelota, es el esférico que da en la humanidad del argentino para meterse dentro del arco y ponerse en victoria. Repito, hacía rato que no llegaba Wanderers y esta fatalidad del arquero Araujo le está dando la ventaja a la visita. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy y la 12.